Este es un precipicio en el área del mechudo, muy alto, y hay que tener mucho cuidado cuando se camina por aquí, además de que se te puede aparecer el mechudo, el de la leyenda. Aquí estamos a punto de iniciar el recorrido rumbo a Las Pocitas, vía San Evaristo, San Juan de la Costa. Hoy haremos un circuito de más de 400 kilómetros. Desde La Paz a San Evaristo, de San Evaristo a Las Pocitas, de Las Pocitas cruzaremos hacia el Pacífico, a la Playa El Conejo, y luego cerramos el circuito, llegando a La Paz. Y aquí vamos, en el tubular del amigo Ger, un apasionado de las brechas. Los lugares ahí están, pero los días son completamente diferentes. Como este día diferente en el que el mar de Cortés amaneció bañado con una neblina. Hoy nos concentraremos en que conozcan más de cerca el área del Cerro del Mechudo, el de la leyenda. Y como ya les he comentado, terminando la carretera a San Juan de la Costa, empieza la brecha. Y aquí está el amigo Diablo Rising, asegurándose de que todos los que venimos a este recorrido lleguemos a este punto. En este recorrido cruzaremos parte de la Sierra del Mechudo, que incluye lo que es San Evaristo, el Cerro del Mechudo, que hoy se los mostraré más a detalle, más de cerca, para que los conozcan prácticamente al 100%. Toda la considerada como Sierra del Mechudo abarca 1440 kilómetros cuadrados, una sierra de muy difícil acceso, y lo que les mostraremos aquí es lo que está al alcance de lo que uno puede conocer o disfrutar usando vehículos. Por eso, para empezar, aquí les mostraré el Cerro del Mechudo. Ya la mayoría de los amigos aventureros y amigos de la brecha ya están aquí. No, el chango iba a tardar más, güey. Es el pollo, es el pollo. Que... aquí viene el amigo pollo, despacito, pero ya nos alcanzó. El amigo pollo que no se raja en su motocross. ¿Trae gasolina aquí, cabrón? ¿Trae gasolina los huevos? ¡Cabrón! ¡Guadawi! Así dijo, ¿eh? ¡Deja mi casa! ¿Qué? ¡No te atravieses! Pues aquí les invito una caminadita por la orilla de este cerro en el área del Mechudo. Este hermoso lugar desde aquí de arriba. Aquí en la parte de abajo, en este precipicio, está lleno de algas. Miren nomás, qué chulada. Aquí hay que tener mucho cuidado al caminar por la orilla, porque un resbalón vas a dar allá abajo. Allá abajo, donde quedó el pescador, según la leyenda, que blasfemó en contra de la Virgen al decir que él no le iba a sacar ninguna perla a la Virgen, sino iba a sacar la mejor perla para el diablo. Cuando estás aquí y te sabes la historia del mechudo y ves las algas que se mueven como si fuera el cabello del mechudo, no dejas de sentir escalofrío. Históricamente, esta área fue una zona donde se sacaba mucha perla. Pero esta leyenda, esta historia, hizo que muchos pescadores de perlas ya no volvieran a intentarlo aquí en esta área. Andar por este sendero, por esta orilla del mechudo, te provoca dos miedos: el que te puedas caer o que se te aparezca el mechudo ahí abajo del agua, confundiéndose entre las algas.
pero al caminar por aquí hay que tener mucha precaución. Y al llegar aquí a esta parte, es donde se aprecia mejor este camino, este precioso camino. Y ahí se ve el cerro insignia de esta área, el cerro conocido como el Mechudo, pero en realidad toda esta área es la Sierra del Mechudo. Hasta este precipicio es una belleza natural, lleno de algas aquí abajo. Por eso esta área es muy rica en pesca, en animales. Y vean nada más qué chulada de brecha. Y aquí vienen los amigos machos alfa a disfrutar de este paisaje, mírenlos. El Diablo Rising, el Doc. Y el amigo Ger aquí presente. Un deleite, es una foto de postal. Muy hermoso este lugar. Recomendado. Pues esto es lo que quería que conocieran, el Cerro del Mechudo, desde aquí, desde arriba. Como que en esta brecha se inspiraron para las películas de dibujos animados, Speedy González y El Correcamino, díganme si no. Es una chulada Baja California Sur. Es interesante venir a echar la vuelta para acá, conocer estos paisajes, estos bonitos paisajes, muy cercanos a la ciudad de La Paz. Y aquí vamos de regreso por la orilla de esta veredita. Y aquí vamos presentándole a ustedes esta belleza natural del municipio de La Paz, el Cerro del Mechudo. Lean la leyenda del Mechudo, una leyenda muy afín a esta área, a este lugar que les estoy mostrando aquí. Y ahora vámonos rumbo a San Evaristo para que lo conozcan más de cerca. Y los invito a que vean la segunda y tercera parte para que conozcan más a fondo San Evaristo, el área del bosque, el área de las Positas y el otro clima en el lado del Pacífico. Este es el faro de San Evaristo. Allá a mano derecha es la isla San Francisco y a mano izquierda la inmensa isla San José. Dos islas frente a San Evaristo en el Golfo de California.